Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast de Escuadrón Pikmin. Os habla Vise y este podcast que escucháis es el número 13. Además, como cada semana, para comentar las noticias y novedades, tengo a mi lado a mi compañero Genza y Kawakami. Muy buena, Vise. Y bueno, esta semana, como siempre, pues tenemos que hablar de algunas declaraciones de algún de la gente de arriba de Nintendo, y en este caso será de Miyamoto, que ha hablado sobre Wii Music y una posible secuela, entre otras cosas. También tocaremos el tema de las demos de WiiWare, que hoy 16 de noviembre, el lunes, el mercado europeo pues ha tenido la primicia de acoger este nuevo servicio, podríamos decir, aunque con algunas pegas y defectos que ya comentaremos más adelante las noticias. Pero sobre todo no se te olvide que creo que estamos ya en la fase de que nos interesa, ¿no? En la de los juegos que van a llegar ahora. Exactamente. Que se están acumulando, sí, sí. Empieza lo fuerte, que es esta semana ya. Y después de esta ya empiezan a venir bombazos cada semana. Y que por fin tenemos algo que llevar a la Wii más o menos decente, ¿no? Uh-huh. Pues de la última semana, que lo vemos cada semana en los lanzamientos. Que la verdad que muchas veces deja que desear, pero ya empieza lo bueno. Y la promesa de que incluso para el 2010, como hicimos ya el especial, tiene pinta de seguir igual de bien, ¿no? Entonces, creo que vamos a vivir posiblemente la mejor época de títulos seguidos, ¿no? De buena factura en Wii. Así que, bueno, pues a vivirlo, ¿no? Que no suele ocurrir, ¿no? Sí, porque este mes de noviembre va a ser, ya esta semana y la pasada semana, con el Tales of Symphonia, ni Super Mario Bros., Muramasa, Resident Evil Dark Side Chronicles, a Voyage's Blood, o sea, va a ser increíble. Y bueno, también comentar, como cada semana, que tenéis el foro, squadronpimmin.com/foro, que necesita vida, porque cada vez que entro escucho eco de lo vacío que está. Y recordaros también que en el foro pues tenéis, ya está hecho el censo. Podéis entrar en los foros de Nintendo DS y Nintendo Wii. Y ahí tenéis el hilo para poner a vuestro gusto qué juegos creéis vosotros que deberían optar a la votación de mejor juego del año 2009 para cada plataforma, para Nintendo DS y para Wii. Y como siempre, recordado que tenéis el Twitter, que cada vez pues se van añadiendo más gente. El Facebook lo mismo. Nos podéis encontrar en iTunes, aparte de la descarga directa de la página. Buscáis el Squadrón Pikmin en iTunes, os suscribís y si queréis pues ponéis alguna opinión, algún comentario o algo, que siempre es bienvenido. Y por otro lado, el email, por si queréis contactar con nosotros, sugerencias, quejas, insultarnos, cagaros en Nintendo, lo que sea, tenéis squadronpikmin@gmail.com. y ya poco más que añadir, damos paso al sumario. Pues como una semana más tenemos los, bueno, las noticias semanales que van saliendo de las plataformas de Nintendo, la Wii, Nintendo DS, y también sus descargas digitales en plataformas Wii y todo lo que ha acontecido en esta semana pasada. También tenemos la sección de lanzamientos de la semana, que en esta ocasión viene bastante llena de basura y alguna que otra cosa interesante, muy interesante, diríamos. Sí. En esta ocasión no tenemos especial, lo dejamos para la semana que viene, para intentar aligerar un poquito el podcast. Continuamos. Y bueno, estamos en la sección de noticias de Nintendo DS, y bueno, como cada semana hay pocas noticias, pero bastante interesantes, y en esta ocasión, pues, por fin hay fecha ya para el mercado japonés de Dragon Quest VI, Realms of Reverie. Y bueno, creo que este juego lleva anunciado como 2 o 3 años, si no recuerdo mal. Y hasta hace poco no se habían visto las primeras imágenes y, en fin, pues ya Square Enix ya ha dicho que el juego sale a la venta en Japón el 28 de enero de 2010. Otro remake después del Dragon Quest 9, que salió en verano pasado y que lleva ya 4 millones de ventas, pues nos llega otro juegazo, imaginamos.
y esperemos y confiemos en que haya suerte y que nos llegue antes de que acabe 2010, por poner un ejemplo. Aunque no sé yo si llegará el próximo año a Europa. Lo malo está en que también está Dragon Quest 9 en por camino, sí. Y entonces yo creo que no sé si los plazos o algo así lo han llevado mal desde Square Enix. Y se le ha quedado que sale el 6 después del 9 y ha quedado un poquito raro, ¿no? Sí. Nosotros no sé si incluso nos llegará antes el 6 que el 9. No sé, quizá para intentar abrir boca o algo, porque por ahora, hombre, por ahora los lanzamientos del 4 y el 5, la verdad que no nos podemos quejar, ¿no? Uh-huh. Que ha traducido al castellano, bastantes unidades a la venta, ¿no? Pero te quería decir que ahora es la distribuidora Koch Media, así que no descartemos que lleguen en inglés, los Dragon Quest. Porque Koch Media es ahora distribuidora, aparte de Capcom, de Square Enix. Pues porque ahí está. Me acabo de dar una puñalada. Porque ahí está el Chrono Trigger. Acuérdate. Sí, sí. Sí, bueno, pero lo que pasa es que con el acuerdo que tienen Nintendo y Square Enix para lanzar Dragon Quest fuera de, sí, sí, de Japón, es el 9, ¿no? Sobre todo por el apoyo este. Pero la cosa es ver si con el 6, si lo saca Koch Media o algo así, hace también la puñalada trampera. Hombre, pues... Yo solo lo comentaba para ya estar curado de espanto, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no lo contemplaba, vamos. Yo creía que no iba a llegar. Ya. Estaba ya confiando en que nos llegase una versión igual que las anteriores, vamos. Una versión muy buena, con una buena traducción. ¿Era Ubisoft la distribuidora? ¿Puede ser? Pues ahora no lo... Creo que sí. Yo creo Ubisoft tenía acuerdos, sí, creo que sí, con Square Enix, pero no estoy seguro de si aquí lo distribuía. Pero como ya te digo, no, o sea, espero una versión similar, ¿no? No contemplo que no la jueguen con el 6, la verdad que sería bastante repugnante. Y bueno, Koch Media ya no la ha jugado con la quinta parte de la saga Phoenix Wright. Bueno, y con Chrono Trigger también, pues. Pero Chrono Trigger lo tengo como un caso aparte. Ya, porque fue... Es el único juego, sí, no fastidia a nadie porque sí. nunca ha salido aquí. O sea, no es... Sin embargo, sí fastidia que tenga las 4 o las 5 en castellano, muy bien. Y la sexta te haga un poder asqueroso, ¿no? Pues, no sé, la verdad es que quizá incluso tenga los derechos aún, como bien dice, la compañía anterior o algo, ¿no? No sé. Cómo llega el sistema de distribución. Pero la verdad es que, bueno, por lo menos estamos curados de espanto que Dragon Quest 9 casi con total seguridad lo va a distribuir Nintendo. Espero que sí, que no sea solamente en América y que sea en Europa. Y bueno, ya es que me he acordado ahora y he dicho, coño, Square Enix, Koch Media. Y nada, a ver, ¿qué pasa? Yo todavía no pierdo la esperanza de que se retracten en lo de... En la secuela de Phoenix Wright y lo traigan en castellano. No es la primera vez, ¿no? Que han pasado cosas raras, para bien y para mal, ¿no? Muchas veces que se ha dicho, sí, sale en castellano, sale en castellano, y al final nada. Y también al contrario, ¿no? Que, pero si me dices que Phoenix Wright, estamos hablando ya de un montón de títulos. Sí, son 4. Y pasan de traducirlo, pues con Dragon Quest, pues no van a hacer. A lo mejor les da igual también. Y recuerdo que tiene que llegar el Final Fantasy Gaiden este nuevo. Y yo los veo, mi opinión, los veo más en inglés que en castellano. Hombre, pues la verdad es que... Es una putada saldríamos, muy gorda. Saldríamos muy mal parados, porque la verdad es que los Final Fantasy, o sea, todos los juegos de Square Enix hasta ahora, sí. Menos como bien comenta Chrono Trigger, han salido versiones muy buenas, vamos, y en castellano todas. Es lo normal, vamos. Bueno, no, o sea, es la cosa normal, ¿no? Pues si ahora empiezan a traernos los títulos tan interesantes que tienen que llegar y nos van a traer en inglés, pues verdad que... Es que parece... Luego dirán que nos repetimos en el podcast. Pero la verdad que de una buena noticia, pues la estamos haciendo ahora que... Negativa, sí. Que nos puede salir mal, ¿eh? Y que se acuerden del nombre y el día que tengan que putear a alguien, pues se acuerden de esta gente
que son los que distribuyen, ¿no? Así que... Pero creo que si... lo que estamos diciendo son especulaciones, sin más. Pero si acaban saliendo en inglés estos juegos y esta gente se sigue acomodando así, yo creo que habría que hacer algo, ¿eh? Porque... Lo malo es que... la gracia es que si lo sacan en inglés y no venden, no viene ni siquiera en inglés, ¿sabes? Tienen esa estupidez... el eso, que si lo traes en inglés y le haces el boicot, digamos, y no lo compras, ¿no? Entonces dices, no, es que lo traemos en inglés y encima ni siquiera vende en inglés. O sea, no es estupidez. Solo lo traemos y vendemos mucho. O sea que... Pues no sé, y la verdad que han tenido juegos anteriores que si se han vendido medio en condiciones, la verdad que... Que deberían seguir con esa estrategia. Pero bueno. Yo creo que Nintendo España debería hacer algo bien. Al igual que lo hizo con la caja de Pandora, yo creo que tendría que haber metido mano en el Phoenix Wright nuevo, bueno, en el Ace Attorney. Y aquí estar a la espera de a ver qué pasa. Porque los indicios apuntan a lo que hemos comentado. Sobre todo si viene antes, hombre, la verdad que viniendo, si lo tiene que distribuir con Media, no creo que venga antes que el 9. Pero si imagínate que le da por lanzarlo antes, le puede perjudicar si viene en inglés a Nintendo, ¿no? Porque si sacas después el juego y Nintendo distribuye el 9 y la gente dice no me lo compro porque está en inglés o desconoce el idioma, le puede venir regular eso. Y bueno, vamos a lo de siempre. Yo quiero tener mi copia original. No la tengo en castellano. Pues lo que recomendamos es la importáis y lo jugáis pirata. Porque es a lo que os obligan siempre. Y la única opción. A que buena gente que coge en su tiempo libre y hace lo que deberían haber. Gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Por amor al arte, o como lo queráis llamar. Te venden una versión que... El dos veces más cara que la americana, pero sin adaptar. Y con el manual en blanco y negro, y bueno. Sí, y nada. Es lamentable, y bueno, esperemos que si el Ace Attorney sea una piedra en el camino y que las demás lleguen en castellano. Esperemos. Pero bueno, tenemos nuevas información de otro gran juego, que este sí nos va a venir totalmente castellano, y quién sabe si tiene voces, no nos vendrá doblado. Se trata de Last Windows, que para que todo el mundo sepa mejor cuál es, que irá sonando el nombre, es la secuela del Hotel Dax, habitación 215. Todo el que se haya completado el juego pues sabrá qué ocurre en esa habitación. Pero bueno, la secuela se va a desarrollar en Los Ángeles, un año posteriormente que en su precuela, es en 1980. Y bueno, la historia comenzará también en unos apartamentos de Cabo Occidental, o sea que puede también ser la historia, el método de juego parecido, digamos, ¿no? Al hotel, o sea, tener un lugar de investigación, una casa... y con sus habitaciones, y seguramente pueda ser parecido. Pues bueno, comentar que la historia no será independiente, no va a continuar lo acontecido en Hotel Dark, pero bueno, sí, como siempre habrá algún cameo por ahí, algunas cositas que se recuerden, ¿no?, a la precuela. Y bueno, habrá una novela llamada The Last Window. Cada vez que se complete un capítulo del juego, pues se podrá leer dicho capítulo, por lo que tendremos dos novelas interactivas en una, digamos. Dice que la novela, por ejemplo, dicen que no va a contribuir a la historia, sino que no, que es independiente. Y bueno, que las variaciones de la novela pues interfieren en el orden de la historia. O sea, que ya veremos cómo le queda el experimento,
como he dicho, es meter una novela normal en una novela interactiva, que es más o menos lo que es Hotel Dash y lo que será este de las Windows, si no cambia el apartado jugable, ¿no? Y en el apartado gráfico, pues básicamente seguirá con ese estilo de dibujo, como especie de acuarela y dibujado a mano, que también quedó en la primera parte. Así que seguramente estamos ante otro nuevo gran juego. Pues a mí me alegra que hayan decidido hacer una secuela, aunque aún no tengo Hotel Dash. Pero es un juego que todo lo que he visto, pues me ha gustado bastante. La estética muy clásica, bueno, años 70-80. Investigación y tal, y bueno, el artwork que han mostrado para anunciar este Last Window, pues se ve al Kyle, al protagonista, igual de jodido que es el que veía en la primera parte, y bueno, a ver qué tal sale. Yo creo que, como bien has dicho, no llegará en perfecto castellano. Y también recalcar que se da soporte para el Rumble, el dispositivo este que hace vibrar la consola, ¿no? Que salió para Metroid Prime Pinball y Mario & Luigi Perdidos en el Tiempo, creo, y pocos juegos más. Pues que tenga una DSi, me parece que se va a poner un rato con eso. Por eso. Y poco más que destacar, pues bueno, a ver cuando Nintendo enseña más material de los juegos que han anunciado. Este y otro que comentaremos más adelante. Porque anunciar un juego enseñando un artwork, creo que yo que es una manera de anunciar un juego muy pobre. Podrían haber enseñado más material, imágenes, un trailer, creo que lo normal, porque a algunos ya nos cansa el tema del secretismo ante los lanzamientos de los juegos y tal. Pero bueno, supongo que este juego saldrá dentro de no mucho en Japón y veremos cuánto tarda en llegar al mercado europeo. Y damos por terminada las noticias de Nintendo DS, ha sido breve, y pasamos a la sección noticias de Wii. Y bueno, más que noticia, esto de momento es un rumor, y parece ser que se estaría desarrollando una segunda parte de Bully. Si no recordáis, a lo mejor os suena, el Bully Scholarship Edition, el juego del niño este mancarra, que los padres le llevan a un centro, a un correccional, un centro de menores, y bueno, allí hace su vida, su pandilla, la lía. Salió para la primera parte, salió para, bueno, primera creo que salió para Play 2 y más tarde salió para Wii y para Xbox 360, y es un juego que se llevó pues bastante buenas notas. Rara era la página que le daba menos de un 8. Yo lo tengo, no me lo he terminado, pero la verdad es que es bastante interesante. Tiene muchas cosas interesantes que no podemos ver en un Grand Theft Auto, porque hay que decir que este juego tiene muchos toques de Grand Theft Auto. Y bueno, pues el que no lo haya probado, pues le aconsejo que lo pruebe y tal. Y a lo que íbamos, esta noticia, este rumor sale porque el encargado de la primera banda sonora de Bully, o también de la banda sonora de Getaway, va a sonar a este juego también, pues fue entrevistado y le preguntaron sobre sus próximos proyectos, y el hombre comentó que, abro comillas, parece ser que haré la banda sonora de Bully 2 en un futuro no muy lejano. O sea que imaginamos que Rockstar o Take-Two le habrán dicho, estate atento, no tengas muchos proyectos para el futuro, porque estamos desarrollando Bully 2 y tal, y dentro de no mucho, pues tendrás que venir y hacer la banda sonora. A mí me hace gracia porque, no sé si habéis jugado, a quien haya jugado a la primera parte de Bully, tenemos en la noticia un comentario de Denis el Azul que dice que la banda sonora de Bully, pues, es calcada a Harry Potter. Y es realmente igual. Y es un comentario bastante gracioso diciendo que plagiará la banda sonora otra vez de Harry Potter. Porque es el que ha jugado puede ver que es realmente muy parecida, muy igual. Y bueno,
la noticia, poco más que añadir, que si realmente hay una segunda parte, pues esperamos que salga también para Wii, que explote un poquito más la consola. El uso del mando era bastante interesante la primera parte y ahí estaremos. Si hay alguna novedad, pues la comentaremos. Hombre, la primera parte de Bully en Wii era un port, así que bueno, no sé qué tal vendió el port, pero bueno, sí, no sé si quizás Rockstar pase de Wii o mande a otra compañía a hacer el port, pero bueno, esperemos que, como bien dice, llegue y se tenga añadidos buenos, que creo que en ese tipo de juego el mando de la consola puede ofrecer bastante variedad. Y sobre todo lo que el aspecto de la polémica, ¿no? Que en su día, cuando salió Bully, hubo mucha polémica. Y la verdad que, pues bueno, ahora van a hacer la segunda parte y hoy en día espero que la gente se siga sin escandalizar con eso, ¿no? Una cosa es lo que sucede en los colegios y tal, y otra cosa es este juego, que por el nombre la gente se confundió un poco, ¿no? Porque, o sea, es hacer el gamberro, pero no era tan... O sea, el tío no era el matón, el tío era el pringao que hacía la gamberrada, ¿no? O sea, no es como la realidad, ¿no? Donde se acosa a otras personas, que eso está muy mal. Hombre, pero te tengo que decir que hay acoso, hay bastante, ¿eh? Lo que pasa es que, como tú bien dices, el chaval, el de este, se mete mucho con él y tiene que ir escalando posiciones. Eso es. Pero hay mucho acoso, sí que hay, ¿eh? Hay mucho. Sí, pero yo me refiero a que el acoso nunca era a los más débiles. O sí, o me estoy equivocando, o sea, mitad y mitad, ¿sabes? Vale. Pero... O sea, todo el mundo. Sí, digamos, sí. ¿No? Entonces, más o menos, por lo menos es pero como me refiero es a que se defiende realmente. Sí, ¿no? Sí, como sí. No es un ataque gratuito. Sí. Tú entras, ya te viene el típico chulo, te viene el típico aliate conmigo. Y tú haces una banda y luego vas callando bocas, por así decirlo. Pero sí que hay palizas y tal, ¿eh? Sí, pero me refiero a... o sea, cuando se habla en los colegios, es a alguien bastante más débil. Ya. Es cuando... y es ese acoso indiscriminado. Aquí lo que haces es defenderte, realmente. O sea, intentando ser tú el matón, pero bueno, a cierto nivel. Sí, bueno, te dan la imagen... A veces de gente machacando al débil, pero la imagen que te quieren dar es que tú defiendas a ese débil, le enseñes a defenderse y tal. O sea, que no es un juego que diga métete con los débiles y diviértete. ¿Sabes lo que te digo? Eso es. Que no es como muchos medios lo han pintado de coge el juego y ponte a palizar a tus compañeros de clase y tal, sino la esencia del juego es... Entérate de cómo está el colegio y defiéndete, espabila a la gente, tal y tal. Porque eso es como coger un Call of Duty, sí, tío, sí. Y ponerte a decir que hay que matar a todos los rusos porque son malos, a todos los brasileños, a la favela, todos muertos, porque sí. ¿Verdad? O sea, se da una imagen que es un videojuego y que no es real. Sí, ha habido mucha prensa amarilla que con este tema y... La verdad es que fue un poco lamentable, porque luego tú ves el juego y bueno, sí que están esas situaciones, pero esas situaciones están para hacerlo real, para que tú veas. Pero no es el enfoque que han vendido muchos medios. Pero bueno, yo sinceramente lo que he jugado es un juego que está muy interesante. Fue de esos juegos que salieron al año que podíamos decir que eran port de PS2 y que este sí que merecía la pena. Y que si tenéis suerte lo podéis pillar muy barato por Inglaterra y es muy recomendable, y a ver si sale la segunda parte. Y otro título, esta vez para Wii, anunciado hace poco, es Dynamic Slash, es el nombre occidental. En Japón se llamará Tangeki no Regilei. Sí, tiene... No habré pronunciado ni una letra bien, pero bueno. Fue presentado ya... La cosa es que este es un proyecto de estos que ya se presentaron hace bastante tiempo. Este concretamente en el Tokyo Game Show de 2008. O sea, ya lleva
un añito largo de desarrollo mínimo. Y bueno, pues en esta ocasión lo más interesante del juego es que será el primer juego de Wii en Japón, que será para mayores de 17 años y que además es extremadamente violento, sobre todo porque podemos cortar cabezas a los enemigos y todas las extremidades, y además ver bastante sangre, que es algo bastante rarillo, porque allí ya censuraron No More Heroes y eso que era tinta roja. Y bueno, al parecer tenemos que tomar el papel de una muchacha jovencita, a los Xena, que liberará, que lidera un grupo de féminas contra una raza de gigantes. Y bueno, también una cosa muy interesante es que tendrá modo online multijugador para 4 personas y 300 armas diferentes, todas ellas que se pueden personalizar. Uso del Wii Motion Plus, y por si alguien es sibarita y no le mola, pues control clásico. Y bueno, la compañía encargada de su desarrollo es Sandlot, y saldrá también el 11 de febrero allí en Japón, por lo que con suerte para estas fechas del año que viene podamos tener otro título y podamos disfrutar nosotros. Este juego yo creo que fue de la conferencia de la Tokyo Game Show del 2008 uno de los que más llamó la atención por su estética, porque era muy, no sé, era muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados Nintendo a presentar. Ver una chica con espada y ella sola contra el mundo, ¿no? Un juego así pues sorprende, ¿no? Y bueno, típica presentación de Nintendo, enseñamos un vídeo de 4 segundos y ahí se queda hasta que nosotros queremos sacarlo del cajón. Se creía ya que era uno de los proyectos muertos de Nintendo, y bueno, nos alegra que se hayan decidido a sacarlo, que haya habido continuidad en su desarrollo, y que bueno, a ver cuándo lo tenemos. Y de momento tiene buena pinta, juego sangriento. Como tú bien has dicho, destrozar cabezas, extremidades, puede estar bastante bien si tenemos en cuenta que está el Motion Plus, o sea que eso puede estar muy interesante, el tema de cortar las extremidades y las cabezas con el Motion Plus, ahí puede haber algo interesante. Y como tú bien has dicho, pues Classic Controller ya para los puretas o quien quiera, pues nada. También, como recalqué en la noticia, no sé si recordarás el Cosmic Walker, presentaron varios juegos y uno de ellos era que eras un astronauta, ibas fuera de la nave. Ese juego también fue presentado el mismo día. Creo que ese mismo día también se presentó la DSi, la original. También había algún juego RPG en dos dimensiones, así curioso, Action RPG, que no se ha vuelto a ver nada. Y bueno, yo creo que como hemos comentado más de una vez en el podcast, muchas veces hay sequía de títulos, y que presenten juegos y en un año y medio no muestren nada, pues creo que es una estrategia un poco pésima, creo yo. Pero bueno, al menos este Dynamic Slash sigue vivo, y a ver cuándo nos llega al mercado occidental. Y ahora otra noticia de las que más gracia nos hacen. Y bueno, en tu trabajo siempre quéjate, y si algo va mal, échale la culpa a otro. Muy español eso. Sí, por eso. Y este no es español, ¿eh? Pero podría pasar. Pero ese, yo creo que es algo universal, ¿no? Culpa mía nunca, sí. O sea, la culpa es de los otros. Así que bueno, pues Risitiello es el presidente de una gran compañía como es Electronic Arts, y bueno, han tenido una semana, digamos, movidita, ¿no? Han tenido que despedir a bastante gente, mucha gente, y en cuestiones financieras pues no le va muy bien, ¿no? A Electronic Arts.
mira que hacen títulos y sacan para todas y tal, pues el gigante no está yendo muy bien últimamente. Y claro, tienes que justificar, ¿no? El presidente de una compañía, los accionistas te acechan y tal, la prensa te pregunta, pues a alguien le tienes que echar la culpa, ¿no? Pues el amigo Risitiello no tiene otra cosa que culpar a Wii. Qué raro. Pues ¿por qué? Pues porque ellos creían que con sacar 3 jueguecillos, pues multiplicarían por 800.000 millones, pues lo que iban a ganar, ¿no? Es como, no sé, como si metes 1 euro y ganas 800 por la cara. Y claro, ellos creían que era eso, pues mandaron a crear varios jueguecitos y dijeron, pues ya está, pues lo sacamos en Wii y Wii arrasa y así está Nintendo, que se está forrando con nosotros igual. Lo que pasa, que los juegos que han sacado, pues son bastante, bastante discretos, ¿no? Digamos la palabra así, discreto. Y bueno, pues aparte de echarle la culpa, pues se quiere justificar, ¿no? Y entonces, es bastante extenso, no lo voy a leer, lo tenéis en el blog. Pero dice un par de mentiras que son curiosas, ¿no? Se despacha a gusto diciendo que EA es la third party actual más fuerte en Wii. O sea, tiene tela que diga eso. O que está creando los productos que son los más valorados de la plataforma. Son dos mentiras que cualquiera que esté allí le tiene que decir, no, oye, no me cuentes milonga. O sea, que eso no es así, ¿no? Es como decir, yo qué sé, que Real Madrid está haciendo el mejor fútbol de este año, ¿no? O sea, hay cosas que no, o sea... Pero bueno, pues eso. Y encima, pues como está así medio llorando, pues dice, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que Wii no ha estado muy fuerte. O sea, Wii ha decaído en ventas porque era algo normal, ¿no? Aparte de lo que hemos comentado ya de los lanzamientos, pocos lanzamientos y tal, fuertes, pero sobre todo porque algo normal, ¿no? Pero claro, quieren que su Dead Space Extraction sea un vende consolas, ¿no? Cuando no lo es. Y bueno, pide a Nintendo que le ayude a promocionar sus juegos entre los jugadores, ¿no? Como si tiene un acuerdo, por ejemplo, con Ubisoft para el segundo Red Steel y tal, ¿no? Algo así, ¿no? Que le ayuden o algo. Pero la verdad que Electronic Arts, tanto como Ubisoft, tienen mucho potencial para hacer las cosas sin necesidad de nadie, ¿no? Y como yo bien comento, lo malo que ha hecho EA, pues ha sido copiar la estrategia que ya comentó Ubisoft, ¿no? Donde en Wii saca los juegos baratos, de poco presupuesto, para que te den mucho beneficio. Y con ese beneficio obtenido, pues sacan las superproducciones en PlayStation 3 y Xbox, a ver si allí pegas el pelotazo, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Intentar pegar el pelotazo en Wii, y ya pues PlayStation 3 y Xbox, pues alimentarlo con otras cosas, ¿no? Es lo que yo veo bien como estrategia comercial, ¿no? O sea, si es más probable, como ha hecho Nintendo, vender 8 millones con los juegos en Wii que venderlos en las otras plataformas, ¿no? A menos que saque un gran juego que tienes que sacar 3 versiones, como un Call of Duty, ¿no? Que la tercera sí se está vendiendo un montón. Pero claro, necesitas una progresión bastante alta, ¿no? Sin embargo, en Wii, pues hemos visto que te saca un Mario Kart y te sigue vendiendo toda la vida, ¿no? Y cuando saque New Super Mario Bros., pues se va a ver que va a ser un juego que va a seguir vendiendo 1, 2 y 3 años, ¿no? Así que lo siento, Risitiello, pero... Así no. A mí es que me parece lamentable que diga que es la third party que como era que mejor valor apoyo está dando en lo que se refiere a software. Sí, es la que mejor software da, ¿no? La más fuerte. Mm. O sea la que más destaca cuando bueno. Tenemos a Capcom. Eso te iba a decir. Que mire lo que hacen los señores de Capcom. Cómo destaca su Monster Hunter, su Tatsunoko, su Resident Evil. Y luego hablamos. Comentar más. Se queja de que están perdiendo dinero con Wii, cosa que no me creo.
o echarle la culpa a Wii. No, no es que pierdan. Es que no ganan es tanto. Donde... Es que claro, tú haces, cuando vas a sacar los juegos y tal, pues tienes unas pretensiones, ¿no? Y con Dead Space, pues a lo mejor se creían que van a vender 2 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos da beneficio. ¿Qué ha pasado? Que Dead Space se la ha pegado. Eso era algo, vamos, seguro, no tenía más historia. Si lo hubieran hecho como los originales, pues aún no hubiesen tenido posibilidades, creo yo. Pero bueno, lo que vamos es que Electronic Arts, yo creo que tiene muy pocos juegos en Wii que merezcan la pena. Y si te tengo que decir juegos, te puedo decir Boom Blux 1 y Boom Blux 2. Diría yo juegos imprescindibles de Electronic Arts. Y para de contar. A no ser que tú tengas alguno en mente más. Yo cuando hice la noticia estuve pensando eso y se me ocurrió... O sea, se me vino a la cabeza Boom Blux y no me acuerdo de otro, vamos. Pero, o sea, los juegos no... Incluso Boom Blux es un pedazo de juego, pero utiliza muy bien el control. Pero no es un vende consolas ni es un título... que pueda vender extremadamente bien, ¿no? Bueno. Y sobre todo si no lo publicitan, ¿no? Exacto, porque tú mira la publicidad que tiene los juegos que sacan ellos en la alta definición y mira, si Boom Blux ha vendido creo que más de 1 millón de unidades, la primera parte, sin publicidad. Imagínate cómo hubiese vendido con una buena campaña de marketing. No. Claro, y que la gente conozca el juego, porque el juego se lo merece, ¿no? Pero, eso, además que 1 millón es una cifra muy buena para lo que es el título, ¿no? Y que es un juego que aprovecha o explota las capacidades del mando de Wii. Y que no le den esa publicidad y tal, pues bueno. Y también quería comentar que se quejan, que bueno, yo ya estoy un poquito harto hasta los... de que, por ejemplo... recibimos siempre las peores versiones de cualquier cosa. O sea, yo el año pasado en Navidad iba a un centro comercial y veía en un stand donde había una Wii el Need for Speed que salió el año pasado, no sé cuál era, no recuerdo el nombre, lo veía en la pantalla y me salía sangre de los ojos porque parecía el Need for Speed DDS con más resolución y 4 efectos más de mierda. Luego tú ves las versiones de alta definición y dices, tío, cuidado, aunque sea Need for Speed, aquí hay lo de abajo. Y al menos no te sangran los ojos. Luego tú miras el FIFA 2010 de Wii y, esto ya no es fútbol serio. Ahora los jugadores son cabezones, tienen estética ligeramente parecida a los Mii, estética cartoon, de dibujo, lo que sea. O sea, has apostado claramente al público casual y el público casual no te va siempre a ¿cómo te diría? A responder, porque un juego de fútbol, sí, los casual son, podríamos decir, los que más van a los juegos de fútbol y creo yo que los que quieren un juego de fútbol de verdad no buscan un juego de fútbol que los personajes parezcan monigotes, sino quieren que sea o se parezcan más a la realidad, creo yo. Aquí en España y creo que en Europa casi todo el mundo va por los juegos de fútbol, ¿no? O sea, hardcore, hay mucha gente hardcore juega al juego de fútbol porque es el deporte rey aquí, ¿no? O sea, es algo que siempre gusta, ¿no? La gente, nosotros vemos fútbol, mucha gente ve fútbol, hay gente que no, ¿no? Pero la gente ve fútbol y también le gusta jugar a los juegos de fútbol, ¿no? La cosa es que, por ejemplo, Konami, y además han tenido ya, llevan 3 años en que Konami le ha enseñado qué se puede hacer con el control de Wii para hacer un gran juego de fútbol. Uh-huh. Y ellos lo han desaprovechado y no han querido ni hacerle competencia, macho. Es algo que... Y así les va, vamos. Es normal. Sin embargo, Konami tiene la ayuda de que en Wii es quizás incluso la mejor versión de todas, incluso de contando PlayStation 3 y Xbox. Por cómo se juega, ¿no? Y parece que no le ha parecido bien a Electronic Arts de hacer un juego serio, pues ¿quién se va a comer el mercado? Pues Pro Evolution Soccer. Pues así es que es normal que no vendas. Que es lo normal, que no se venda. Aunque hay que destacar que FIFA 2010 ha vendido millones, muchos millones a día de hoy.
obviamente contando las versiones de PlayStation 3, 360 y PC. Y bueno, le da igual la versión de Wii, la sacan y que vendan lo que quieran. Y lo mismo te digo con el Madden, otro juego que podría ser serio y tiene la estética cartoon. Y bueno, para Wii pues no sacan el Dead Space, como bien has dicho. No lo saques como el original. O sea, lo sacas on rails y sabiendo que puedes cagarla y no puedes hacerlo tan bien como Resident Evil o Juego de Realidad Overkill, por ponerte un ejemplo. Y como mucha gente ha dicho, que, la primera parte era buena, ¿no? O sea, The Space 1 para PC, para Play 3 y equipo, era buena, era una cosa buena, pero no daba para hacer este spin-off, o estas precuelas, no daba. O sea, no es. ¿Quién conoce The Space? O sea, vete a la calle y ¿qué juego de The Space? O sea, si apenas ha vendido bien fuerte en las otras compañías. ¿Qué pelas? O sea, no sé por qué. O sea, que es como si lo llamas, Caca Extraction. No. O sea, lo que es el título, la historia y tal, no sirve de nada. O sea, no es el incentivo que sí puede serlo con Resident Evil, ¿no? Que aunque no te guste los Eternal Rail, la gente sí va a jugarlo, ¿no? Este Dead Space Extraction es como un cero a la izquierda, lo que no es nada. O sea, podría haber puesto otro nombre que no significa nada. Es un juego, un Shooter Ride mediocre que han lanzado y que la gente no va a ir a por él solo por el nombre. Y es que es eso. Esta gente se piensa que a lo mejor la gente que juega la versión de alta definición tiene una Wii y le interesa la historia y se lo va a comprar. Y luego vemos que en América ha vendido, no sé si fueron 9.000 copias. Sí, la primera semana o el primer mes. Sí, vendió esa. Así que ya me diréis. Me vendió esa mierda, sí. Porque la gente pasa de eso. Se hizo el primer juego, es un juego bueno, tuvo buenas notas, pero ya está, no te da para eso. Así que bueno, que Electronic Arts siga sacando juegos en Wii sin trabajar, cutres. De deporte, de carreras. Spin-off que no merecen la pena. Y bueno, que sigan a su rollo. Y nosotros pues seguiremos apoyando a las compañías como Capcom, que sí se lo trabajan. Y nada, cada uno que siga su rumbo, que ya se lo encontrará. Y bueno, estamos ante una noticia bastante interesante. Volvemos al tema de siempre, Resident Evil 5 en Wii. Y bueno, resulta ser que un productor manager de Capcom, Matt Dahlgren, fue preguntado por Resident Evil 5, pero le preguntaron concretamente el motivo por el cual este juego no había salido en Wii. Y bueno, él, supongo que harto ya de que la gente le pregunte, bueno, más bien los periodistas le pregunten por qué este número de la saga no ha salido en Wii, cuando usa el motor de Resident Evil 4 mejorado, pues ¿por qué no en Wii podemos adaptarlo? Ya que no creo que sea muy complicado. Y el señor pues ha respondido esto, abro comillas: en el lanzamiento de Resident Evil 5 se anunciaba que una versión Wii no era técnicamente posible, pero después de ver el trabajo que Cavi ha hecho con Resident Evil Darkside Chronicles, los productores de Resident Evil 5 en Japón ahora piensan que sí es posible. Algunos efectos de la luz en el capítulo de Sudamérica son bastante increíbles. Si el juego va a salir en Wii, no conozco la respuesta a esa pregunta, pero por lo menos habrán dicho que esto sí es posible. Pues bueno, ahora al principio decían que no, que técnicamente, como ya habéis podido ver, era imposible y tal, y ahora hay que reconocerlo, el nuevo Resident Evil que sale la semana que viene gráficamente luce muy bien. Y como ya he mencionado, el capítulo ese de Leon y Krauser, el Sudamérica, gráficamente es, creo yo, de las cosas que mejor pintan en Wii. Y bueno, los de Capcom pues se han dado cuenta de que pueden, técnicamente Wii sí que puede sacar. Si la gente lo único que quiere es un Resident Evil, lo mismo que vimos en Resident Evil 4, pero versionado a los 5, con los mismos gráficos.
ni piden más ni menos, creo yo. Si hay más, mejor, y si no, pues bueno. Y eso, que gráficamente, como ahora recientemente, Call of Duty 4 se puede hacer, vamos, es... No, o sea, que se ve que se puede hacer exactamente lo mismo bajando los gráficos. Ya no es nada que no sea factible, vamos. Y bueno, a ver si nos sorprende Capcom una vez más. Y dice, anunciado Resident Evil 5 para Wii. Sacan unas imágenes y se ve mínimo como Resident Evil 4. Porque si ahora ya estamos con los globos sondas, como esta noticia de que ahora sí que es técnicamente posible... A ver si nos hacen... Porque somos muchos los usuarios, creo yo, que hemos pedido Resident Evil 5. Porque cualquiera que haya jugado a la demo de Resident Evil 5 o haya jugado al juego verá que es exactamente igual. Hasta han reciclado sonidos. Han reciclado cuando el zombie muere y desaparece y se le queda el objeto, el mismo efecto. Lo han reciclado. Es que es... Resident Evil 5 es un... Es que es eso, es... Podemos decir que es un remake del 4, pero con un skin diferente. Es que básicamente está... potenciado. Es Resident Evil 4 High Definition. Exactamente. Demás, ¿no? Y que me digan, no, que hayan estado 3 años diciendo que no era posible en Wii, pues digo, bueno, no tendréis ganas o lo que sea. Es como ya hemos visto en Call of Duty, que sí, sí, los vídeos comparativos, es exactamente igual, o sea, pero claro, la pistola, pues, vale, tiene dos texturas, o sea, que no se la han currado más porque han tenido 6 meses para currarse el reflex. Y tiene una mierda de textura, que sí, vale, que se puede optimizar más, seguro. Vamos, en Resident Evil 5 pasaría casi lo mismo. Excepto, claro, algunos efectos, como han comentado, de luz y tal. Pero currándoselo, se puede similar, o sea, hacer algo similar, ¿no? No con la potencia tan vasta que puede tener la otra consola. Pero hacer el efecto de quedarte ciego y tal, no creo que sea tan enormemente complicado si se curra un poco en ese apartado, ¿no? Para intentar que con menor potencia conseguir un resultado similar, ¿no? Además de que cuánta gente que seguimos jugando a Wii y por una casualidad ponemos Resident Evil 4, nos quedamos flipando con los gráficos que vemos, con los decorados y con todo. Pues yo me imagino un Resident Evil 5 y madre mía. Pero bueno, ya es esto, ya es tema de la propia Capcom. Y que yo comentar también, antes de nada, que a mí, lo que sea, que si no es el 5 también me da igual. Sí. Si saca un juego con el mismo sistema que el 4, la verdad que me da igual que no sea ni canónico ni nada, o sea, que siga otra parte, pero que sea tan bueno como el 4, ¿no? Así que, y si ya es mejor incluso que este, pues mejor todavía, ¿no? No sé, es otra idea, ¿no? Pues ellos verán, pero bueno, cualquier cosa que sea de ese nivel o de esas características será bienvenida. Pues bueno, pues vamos a comentar otra noticia bastante reciente, y es que Miyamoto ha vuelto a hablar otra semana más, y esta vez se trata de un juego que se la pegó, digamos, por las grandes expectativas que se tenía de él desde el comienzo en Wii, que era como el tapado, ¿no? Cuando se presentó y tal, que salió la temporada pasada. Y la verdad que no tuvo, como bien hemos dicho, los resultados deseados, aunque sí ha sido un éxito de venta realmente, si lo miramos, si lo enfocamos cómo era el juego y lo que ha vendido, ¿no? Pero la verdad que no en Nintendo y generalmente la prensa y todo estamos, no y los jugadores no estamos muy muy contentos con el resultado, ¿no? Porque Wii Music parecía que iba a ser una especie de Guitar Hero o Rock Band, pero con muchísimos instrumentos y bastante mejor acoplado. O sea, digamos que iba a ser la reinvención del género musical, digamos, o algo así, más o menos con la genialidad de Miyamoto. Yo por lo menos me creía que iba a ser eso. O sea, yo creía que iba a ser, digo, Miyamoto ha metido mano en esto, pues
va a crear algo realmente impresionante, ¿no? Y la verdad, pero después pues nos dimos cuenta de que no era igual, y aunque sí era muy una idea muy nueva y tal, realmente como videojuego pues no llegaba a las cuotas que se pretendía, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que no, siendo el título estrella de la temporada pasada, pues no se hizo destacar, y la gente no le tuvo el aprecio necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que Miyamoto cree que un plus le podría venir bien, ¿no? Y hacer algo parecido a Wii Fit Plus, mejorarlo sustancialmente para cambiar la experiencia de juego, ¿no? Dice que quiere, que tiene nuevas ideas y que las puede aplicar. Pues eso puede que no estemos, puede que no esté anunciando, digamos, entrecubierto eso, un Wii Music Plus, pero tendríamos que ver realmente si cambia la experiencia de juego o sigue tan enfocado a más a la educación musical que a un videojuego, ¿no? A mí la verdad es que fue una decepción Wii Music. Esperaba mucho, y más cuando vi las demos, bueno, las demos de E3, la gente con la batería y tal. En mi cabeza pasaron muchas, se imaginaron muchas cosas sobre el uso que se le podía sacar a esto. Y bueno, aquí, bueno, Wii Music pues fue, creo que para la mayoría ha sido una decepción, estaremos de acuerdo en eso. Aunque ha tenido muy buenas ventas, yo creo que ha tenido muy buenas ventas por el nombre y por la carátula. Porque sigo manteniendo que la carátula es lo mejor del juego. Es preciosa la carátula. Y nada, si van a sacar un Wii Music Plus, o como lo quieran llamar, espero que no sea como el Wii Fit Plus, que tiene 15 minijuegos y 4 cosas mejoradas, sino que sea de verdad un cambio radical, que le den un lavado, que puedas hacer tus propias cosas. Y en general que sea muy diferente a cómo lo han enfocado, y que sea realmente el Wii Music que debió ser desde un principio. Y bueno, como ha dicho, pues seguramente habrá dejado caer esto, y en un futuro veremos ese Wii Music Plus, y a ver. Pero les vuelvo a repetirlo, espero que le den un lavado general, porque aunque ha vendido, no sé si eran 2,5 millones en todo el mundo, son unas ventas, yo creo que exageradas para lo que es ese juego. Espero que se lo replanteen y que hagan un nuevo trabajo bastante, bastante mejorable. Ya solo queda esperar si la genialidad de Miyamoto puede reconducir lo que es el juego. Aunque a muchos les gustó, ¿no? Pero la verdad que no era lo que esperábamos los más jugones, ¿no? O por lo menos lo que yo me esperaba no era. Bueno, como ya hemos comentado antes, hoy se ha puesto, han incluido en Europa el servicio de demos de WiiWare, que ya habíamos comentado la semana pasada, desvelado por Satoru Iwata. Y hoy, 16 de noviembre, pues todos los europeos ya somos un poquito más libres, o cada uno como lo quiera ver. Y bueno, hay 3 demos para WiiWare. La primera es Nyx Quest, el Kindred Spirit, juego español de un estudio español. Es solo hay una pantalla, la demos en primer nivel y termina. El segundo juego es Beat to Beat, también un nivel y termina. Y para terminar, el saca cuartos Final Fantasy Crystal Chronicles My Life is a Dark Lord. El segundo creo que es, porque antes era... Sí, ese es el... Sí. Y bueno... lo curioso, este Final Fantasy, perdón, tiene 6 niveles. Supongo que el juego será muchísimo más largo que los anteriormente mencionados. Y cuando tú te bajas la demo, la juegas, y cuando acaba la demo, la consola te lleva automáticamente al canal tienda.
algo que me ha parecido, no sé. Como ya he comentado en la noticia, te haces más corto el camino para gastar tus euros o tus Nintendo Points. Otra cosa que me parece a mí lamentable, en mayúsculas, lamentable, es que estas demos caduquen. O sea, tú te las puedes bajar, al menos las que hoy han actualizado, hasta el próximo 31 de enero de 2010. O sea, tienen caducidad. Yo no lo entiendo, porque tú te vas a otro sistema de descargas, ya sea... Tú te pongo un ejemplo, en PC vas a la página del juego y te puedes descargar la demo siempre que quieras. Es un ejemplo tonto, pero sirve. Tú te vas a la PlayStation Network o PlayStation Store o al Xbox Live y tú tienes las demos ahí para siempre. Pero aquí no. Como Nintendo tiene un sistema online pésimo y lamentable, pues este sistema de demos parece que tiene que seguir esa línea. Y nos las ponen, o sea, con un tiempo limitado. Como si el juego se fuera a comprar en una semana y ya se acabase. Y bueno, lo que ya he comentado es que me parece lamentable que tengan caducidad unas demos. Creo que no todo el mundo está siempre para bajar el primer día una demo o dos meses. Y el cajón que se compra la consola el 1 de febrero de 2010 y le gusta el tema de WiiWare y quiere probar algún juego, ya no puede probar el Nick Quest, ni el Vitrine, ni el Final Fantasy. Y lo veo estúpido, porque si pones demos, polas hasta que... hasta siempre. Hasta que tu consola esté muerta y enterrada. Y no hagas esto de... tienen caducidad de... Es como lo que tú me has comentado antes fuera de micro. Que las demos de Nintendo DS son... se evaporan cuando Nintendo quiere. En el canal Nintendo. Pues, no sé. Me parece muy triste esto. Sí, bueno. La política online tan fabulosa que tenemos en Wii, en Nintendo DS... Y bueno, parece que se iban a poner las pilas un poquito con las demos y bueno, pues seguimos en lo mismo. Son demos para WiiWare y encima son, como bien has dicho, pues temporales, escasas y muy, muy, muy mal realizado, creo. Porque como bien comentas, eso de hacer las temporales te invita a que la gente no pueda probarlas. O sea, cuando ha comprado la consola fuera de plazo o no tiene internet conectado con, o sea, internet Wii conectado a internet en ese momento, ¿no? Y eso también te comenté que pasaba en la de canal Nintendo y que había sobre todo las de las third party. O sea, de Nintendo siempre hay algunas y me parece que apenas las quitan y otras que sí van rotando, y la de las third party te viene en la fecha de caducidad y cuando no podrás disfrutar más de esa demo, ¿no? O sea que puede que para algunos lanzamientos esté bien, pero como hemos visto, son de juegos ya que han sido lanzados, ¿no? O sea, yo me puedo creer una demo que tú me lances antes del juego. Es, ¿no? Que esa es la historia de las demos. O sea, tú pegas una demo al mes o dos de salir el juego, creo yo, y aquí te están vendiendo la demo de juegos que ya han salido. Claro, o sea, prueba la demo para que te compre el juego inmediatamente después, ¿no? Y ahí sí borras después la demo, si, o sea, quieres, ¿no? Van al negocio. Pero si me estás dando una demo de un juego de hace dos meses, no lo entiendo yo por qué vas a borrarla, ¿no? Van al negocio y cuando acaba la demo te llevan directamente, te invitan, señor, pase por aquí, introduzca su número de tarjeta y pague por el juego. Hombre, no sé si te da opción de no ir, ¿no? Pero la verdad que podrías poner la opción, ¿no? De si quieres comprar el juego, haced aquí. Y tú pulsar si quieres. No, pero... Otra cosa es que te lleve directamente, la verdad. Que no sé si es tan coñazo, porque si te lleva directamente y tener que salir, es un coñazo, la verdad. Y que comentar que las demos están muy bien y que eso, que te ayudan siempre a probar cosas diferentes y pero no necesariamente la gente que va a probar la demo se lo va a comprar, la verdad. Ya hay que jueguen con lo que quieran. Las demos. A lo mejor se piensan que alguien se baja la demo y se va a pegar toda su vida jugando a la demo y no se compra el juego. Que si no, lo entiendo. Habrá gente que juega la demo bastante o suficiente, pero no va a estar toda su vida jugando a la demo, la verdad.
Y si, sobre todo las demos son para eso, para probarlo, y si te gusta, pues comprarte el juego o para rechazarlo, ¿no? Entonces ahí puedes tener dos cosas malas, ¿no? Que no le gusta a la gente y que la gente no se compre el juego, que a lo mejor si se hubiese comprado, si no tuviese demo, o al revés, que le sorprenda y que merezca pagar por el juego completo y si pueda enganchar a la gente. Hay gente como en Microsoft, no me acuerdo quién era, el creador de Fable, que se quejaba que al sacar la demo de Fable no se podía experimentar lo que daba el juego total en sí, ¿no? Y creía que era un error lo de las demos, ¿no? Bueno, cada uno tendrá su opinión, y que si quiere que las lancen o no, pero la verdad que siempre hay demos en todo sitio. No veo por qué Nintendo hace las cosas a la mitad, ¿no? Peter Molinex era, creo. Sí. Cuando está explicada Molinex. Sí. Que no me acordaba. Y eso, él era contrario a las demos, por lo menos en ese tipo de juegos, porque no cogía la experiencia, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, si la gente no hubiese probado el primer GTA 3, no hubiese experimentado la sensación de libertad de juego, que era bastante novedoso, ¿no? En el 3D, ¿no? O si yo no hubiese probado Mario 64 en el Corte Inglés, quizás no me hubiese comprado una Nintendo 64, ¿sabes? Es algo... Mira, lo mismo te digo, porque yo no vi Mario 64 en una tele de 50 pulgadas, de la antigua de tubo, y me quedé flipado con los gráficos. Y ese día dije, esa consola va a ir a mi casa y ese juego va a ir a mi casa. Yo estaba entre la Saturn, la PlayStation, vamos, sí, sí. Porque iba a jugar al videoclub y jugábamos a los World, ¿no? En la PlayStation 1. Y claro, yo tenía así, pero claro, fui al Corte Inglés, vi Nintendo 64 y vamos, y jugué a Mario 64. Fui todas las veces que pude y la reservamos allí, tío. Y la verdad es que, como bien dices, fue eso. Probar Mario 64 fue lo que a mí me vendió una consola, ¿no? ¿Que merece la pena las demos o no? Bueno, eso ya no lo sé, pero a mí me vendieron una consola probando un juego. Sí, sí. O sea, creo que si de verdad tienes potencial para venderlo y es nuevo, pues la verdad que creo que bien. Por ejemplo, Henry, el juego de Nintendo DS, creo que una demo de la gente lo podría probar. Quizás no el principio, sino un nivel avanzado, y probar lo que ofrece, y la verdad es que la gente lo tendría bastante en cuenta, ¿no? Y Boom Blux y muchos juegos de ese estilo que sí podrían vender bastante, ¿no? Pero bueno, Nintendo sigue en su línea, somos los más chulos. Ahora, bueno, una demo, creo yo, que tendría que haber sido siempre, tiene caducidad. Encima te invitan, o sea, acaba la demo y te llevan directamente al canal tienda. O sea, te demuestran que han metido las demos porque son unos peseteros y quieren ganar dinero. Y nada, las demos, espero que salgan demos de juegos que aún no han salido. Porque como ahora ha salido ahora estos, podemos decir que es un prototipo, están probando. Y veo normal que salgan de juegos antiguos. Pero espero que la dinámica no sea de sacar demos de juegos que ya han salido. Porque si no, no tiene gracia. Y bueno, poco más que añadir ya. Terminamos las noticias, la sección de las noticias de Wii. Y pasamos a las novedades de la consola virtual WiiWare y DSiWare. Bueno, en esta ocasión las novedades pertenecen al pasado viernes, día 13 de noviembre de 2009. Comenzamos con la consola virtual, solamente ha tenido una actualización. En esta ocasión la actualización ha sido Ninja Gaiden de arcade a un precio de 800 Nintendo Points. Bueno, Ninja Gaiden fue el primer Ninja Gaiden que, como ya los que seguís el mundo de videojuegos sabréis, ha pegado un cambio bastante brutal en lo que se refiere a jugabilidad y también incluso en estética, según cómo lo miremos. Y bueno, esta versión, como ya he dicho, es de arcade, y si habéis visto la noticia de las novedades de las descargas digitales y habéis visto el vídeo que puse, pues gráficamente destaca mucho, artísticamente está bastante bien para ser de hace 20 años y bastante recomendable si no la habéis jugado. Pero como cada semana repetimos, el problema es el mismo, 8 euros para un juego de este tipo es muy caro, al menos para nuestra opinión.
y seguramente si buscáis lo original lo podéis tener más barato. Así que cada uno que haga lo que crea conveniente. Las nuevas novedades para WiiWare cuenta con el título de My Thought, a cambio de 500 Nintendo Points, 5 euros. Pues bueno, My Thought es viene de los creadores de My Aquarium, y en esta ocasión pues tendremos que cuidar de animales salvajes en un parque zoológico. Tendremos que limpiar, alimentar a los diferentes animales, y además contará con diversos animales adicionales en forma de contenido descargable de pago, aunque de momento no se ha detallado los precios de las futuras descargas. O sea que podrás tener jirafas, rinocerontes, etcétera, pero si quieres a los monitos pues tendrás que pagar por ellos, así para recoger diferentes formas de excremento, para limpiar las jaulas y tal. Pues que no te gusta que las plastas de rinoceronte son muy desagradables, pues bueno, pues te coges a los, no sé, a las jirafas, que no sé qué forma tendrán las boñigas, pero bueno. Sí. Ya lo representarán en los juegos. Segunda y última actualización de WiiWare, Rock and Roll Climber, a 800 Nintendo Points, 8 euros. Creo que salió una versión en formato físico, si no recuerdo mal, bastante putrecilla. Bueno, esta versión, pues como ya el título indica, pues combinamos rock con escalada. Tenemos que escalar diferentes, como diría, sitios, edificios, montañas, todo esto usando el mando de Wii y el Nunchaku, sus movimientos en el momento adecuado. Si veis el vídeo, pues lo tendréis bastante claro. Además, dan la opción también de poder utilizar la Balance Board, que creo que pocos juegos de WiiWare a día de hoy la utilizan. Y como nota curiosa, pues el juego ha sido desarrollado por la propia Nintendo, cosa rara porque según tenía entendido Nintendo quería dejar a la third party desarrollar juegos para WiiWare, pero también está bien que ellos hagan algo. Y para terminar, Desiguare, que cada semana recibe títulos de grandiosa calidad y de grandioso interés. Se nota que se preocupan por los usuarios de Nintendo DSi. Esta semana recibimos una actualización muy interesante, como se llama, una pausa con Nintendo Touch Golf, por el módico precio de 800 Nintendo Points. Software de relleno, como recalco en la noticia, y es un extracto del Nintendo Touch Golf que podéis comprar en formato físico. Y en esta ocasión, esta pausa consiste en un simulador para modo principiantes, otro para modo avanzado con hasta 3, 9 y 18 hoyos, y también un modo desafío. Todo esto en un pack por 8 euros, 800 Nintendo Points. La verdad que para el tipo de juego un poquillo caro los 8 euros, dado que salió hace ya la tira de tiempo. 4 años, ¿no? Y la verdad que se queda un poquillo corto, solo un campo, ¿no? O sea, algo un poquillo... El juego está entretenido y tal, yo me lo agencié por 5 euros este verano, pero ya lo había jugado anteriormente y claro, yo no me iba a gastar más de eso, unos 10 euros así. Yo estaba esperando a verlo a 10 euros, me lo encontré a 5. Pero eso, yo no pagaría más de 10 euros por el juego completo, ¿eh? Que está interesante, va subiendo y tal, y tiene diferentes campos, porque la verdad que tenerlo, o sea, si este juego creo que 2 euros, la versión esta que te vende, sí, lo correcto. Por 2 euros está bastante bien. 3, hacer algo así intermedio. La verdad que 5 ya creo que es un pelín caro, sobre todo porque yo pagué 5 euros por el juego completo, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta que es un juego de hace ya la tira de tiempo y que solo mueve un poquito el estilo. ¿No? Y que hoy en día tenemos mucha oferta y por 10 euros te puedes pillar en la actualidad cualquier gran juego, ¿no? O sea, los Dragon Quest están a 10 euros, Final Fantasy también están a 10 y 15... O sea que se puede pillar bastante juegazo por un poquito más, ¿no?
Yo creo que, y más de eso, esto siendo una versión descargable, pues eso, saca cuartos, creo yo. Como cada semana, a ver si bueno. Que bueno, a ver si mejora un poquito y nos sacan otras cositas mejoradas, ¿no? Y bueno, damos por terminada la sección de novedades de las descargas digitales y pasamos a los lanzamientos de la semana. Esta semana va a pegar bastante fuerte. En Wii parece que se ha unido todo para hacer una buena sección esta semana. Y la verdad que vamos a ver grandes juegos, buenísimos todos, en el que nos reiremos a gusto de algunos de ellos. Vamos a empezar con un título en el que nos vamos a reír del presidente de Electronic Arts, de Citielo. Pues Electronic Arts nos propone seguir haciendo ejercicio con EA Sport Active nuevos retos, algo así como EA Sport Active Plus. Qué bien cómo se copian. A la inestimable cifra de 39,95 euros. Y bueno, aquí se ve claro que EA y su fuerte compromiso actual con el jugón o con el jugador hardcore en Wii es total. Y sin duda con este título se ve que es la three party más fuerte en Wii, seguro, vamos, de calle. Pero bueno, aquí se demuestra como EA no tiene razón. Lamentable, porque el primer EA Sports Active salió el 19 de mayo de este año y ha vendido más de 2 millones de unidades. Siendo un juego que tú lo ves en la tienda vale 60 euros, que este ha salido a 40. O sea, que tú ves como la compañía ha dicho, coño, hemos vendido 2 millones, vamos a sacar una segunda parte y a seguir chupando del bote sin sacar juegos en condiciones. Que en Navidad se engorda mucho, sí, sí. Y hay que perder eso para los Reyes. Y... O sea, que aquí tenemos las declaraciones del campeón de Electronic Arts. Que vaya tío más lamentable. Luego tenemos otro juego que se llama Lluvia de Albóndigas, que sale a 39,95 euros. Es el juego de una película, no es ninguna expansión de WoW, de los gordos of Warcraft. Quiero ir haciendo albóndigas. Si escucháis Game Over, cogeréis el chiste. Mi espada de Mifri, sí. Pues bueno, que Lluvia de Albóndigas, que es una película, que no caen albóndigas en el mundo de WoW. Madre mía. Otro juego que es... The Ubisoft. Sí, y para darle las gracias. Just Dance. Oh, yeah. A 39,95 euros. Es un simulador de baile. Sí, de baile. Es de coreografía, coño. No me salía. O sea, sí, de poner posturitas, ¿no? Eso cuando los Backstreet Boys... Imagina ser Gogo, ¿no? No, más bien imagina ser Backstreet Boy o cantante, sí, de eso, que se mueven mucho y tú dices, joder, yo no sé cómo cantan. Fama. Sí, bueno, fama. Sí, es coreografía, pero en fama bailan sin cantar. Bueno. Sí, bueno, son las posturas extrañas esas. Es mierda igual, o sea. Sí, bueno. Gracias a la interminable colaboración de Ubisoft. Sí. No estuvo los Hard Days, que me parece también lamentable. Sí, sí. Cada una vez que vas y no puedes probar un juego en condiciones, macho, pues bueno. Otro juego, este sí merece nuestro respeto. Segundo juego de la semana, ¿no? Que, sí, entre el segundo y el tercero, sí, ¿no? Está también ahí el Pokémon Mundo Misterioso. Ahí. La verdad que Pro Evolution Soccer 2010 a 39,95, un buen precio. Primero salió a 60 euros, ¿no? O sea que... realmente creo que es posiblemente el que mejor PES, mejor Pro Evolution Soccer, contando las otras versiones, la verdad, porque su manejo táctico y tal, y también la incorporación del mando clásico, lo hace bastante, tiene muchos aspectos bastante jugables, sobre todo a dos jugadores, porque uno puede mover la pizarra táctica y otro puede jugar como todos los juegos de toda la vida.
y la verdad que lo hacen bastante completo y muy buen, muy muy buen simulador, ¿no? Digamos, respecto sobre todo a los que hay hasta ahora, ¿no? Basados en tácticas y tal, que no suelen ir bien, ¿no? Como lo realiza la inteligencia artificial. Y en Wii puedes mover tus jugadores, aunque no controles el balón, de una manera bastante realista. Yo creo que es el, ahora mismo, a día de hoy, el único juego de fútbol de este año realmente serio y que realmente merezca la pena, porque su competidor, entre comillas, es el FIFA 2010, que como ya hemos comentado y habréis visto, es carutizado, o sea, es cartoon, cutre, y bueno, si queréis fútbol serio, Evolution Soccer 2010, animo a la gente a que se lo compre, porque antiguamente en un juego, por ejemplo, en Nintendo 64 o GameCube, un Evolution Soccer era muy difícil, imposible, y ahora que Konami se lo está currando, creo yo, bastante, habría que apoyar y espero que tenga unas ventas más que decentes. Con GameCube yo tuve que tirar la forzación del único que salió, y la verdad que en este, y sobre todo con su control adaptado, en la primera, por ejemplo, solo se podía jugar con el puntero y tal. La gente, por ejemplo, mis colegas no le hicieron mucha gracia, pero ahora en el 2009 y 2010 sí se puede jugar con, y encima puedes jugar los dos con el mismo tipo de control, sí. ¿No? La verdad que es bastante bueno, ¿no? Porque uno puede manejar lo que es la pizarra y el otro jugar como toda vida, y se hace bastante preciso y bastante se puede hacer bastantes cosas, ¿no? Así que ese, como decimos, el segundo juego, tercero, recomendable para... El segundo de Wii, desde luego, recomendable uh-huh. para esta semana. Otro juego que tenemos por aquí es el Monster 4x4 Storm. Este Racer. Es el primero, ¿no? Pues sí. Más el Wii World, un volante que te regalan a 49,95. Y realmente, pues bueno, un intento de copia de City Track, que no sé si será... Este creo que salió con la consola o otro Monster 4x4, creo. Es que Monster 4x4 han salido unos cuantos. ¿Ya? Salió uno que era de un estudio de Barcelona y que era lamentable. No, este la verdad que no pinta mal. ¿No? Yo he visto, no, gráficamente es correcto y tiene buenas cosas, ¿no? Tiene cosas interesantes. Es que se parece bastante a City Track, ¿no? Sí. O sea, queda mantiene el primero, una carrera y tal. O sea, que no es ganar solo. Bueno. Utilizan, yo creo que es bastante copia, ¿no? A 5 euros merece la pena, ¿no? Bueno, a 5 euros. Hay otro grandísimo juego. Este se titula Mi bebé juega. Sí, mi bebé juega a 39,95, pero es que la portada pone Mi nenuco juega. Joder. O sea, ella la puede. Me parece que trae un artefacto, una especie de acople al muñeco donde va el Wii. Ya empezamos ya con lo... Entonces, no sé si ya se parece al anterior juego de que anunciamos. El Wii Wa. Sí, el Wii Wa. Que le metes el mando por el culo. Efectivamente, pero este se lo acopla. No sé si es algo así parecido. No lo he visto más porque no me voy a poner a mirarlo. Pero la verdad que me ha llamado la atención eso de jugar interactivamente, ¿no? Y claro, si a lo mejor lo balanceas, pues a lo mejor lo ves en la televisión que lo balanceas y tal. Algo realmente estúpido y tal. Lo típico ya. Después tenemos el Fórmula 1 de hace unos cuantos años, en 2009. Con la licencia del 2009, con el volante simulando, es como el de Mario Kart, pero con la parte de abajo recta para simular así una serie de super mega volante novedoso, pero no tiene nada de nuevo. A 49,95, yo creo que han tenido, en la salida ha tenido un poquito de lag, ¿no? Ahora que estoy con el Call of Duty Modern Warfare 2 y hay lag de vez en cuando, pues esto, ¿no? Como lo iban a sacar en mayo, pero. Que ha llegado un poquito tarde y lo han sacado ya cuando lo han matado, ¿no? O sea, bueno, si alguien quiere emular esta desastrosa temporada, sobre todo para Alonso y tal, pero realmente ha sido una temporada asquerosa, llamativa, porque con Brown dominando
de principio a casi el final y ya. La verdad que ha estado la cosa regular, ¿no? No había mucha emoción, excepto algunos, la parrilla media y tal, y ver a algunos coches como Force India al final puede ser más o menos competitivos y tal, pero no ha habido muchas carreras así interesantes y a recordar, y la verdad que, bueno, todo va a cambiar para el 2010, por lo que el juego se queda un poquito mal enfocado, creo yo. El juego es lamentable, es un port de PSP. Codemaster es la compañía que dijo que todos sus juegos estarían trabajados. Y es, veis los vídeos y da vergüenza ajena, hasta Fórmula 1 2002 de GameCube se ve mejor. Y bueno, animo a la gente a que no se lo compre, ni porque quiera jugar a un juego de Fórmula 1 o tal cosa, que se esperen a la alta definición que Codemaster va a sacar el Fórmula 1 2009 o 2010, no sé cuál, de aquí a 4 o 5 meses en Play 3 y 360. Y ese sí será un juego trabajado en teoría. Y esto es una mierda que nos quieren vender. Y bueno, como tiene la licencia de Fórmula 1, pues a lo mejor mucha gente pica. He leído en los foros que hasta gente que lo defiende. Y bueno, es la típica gente que dice que cuando la jugabilidad le convence, pues no quiere nada más. Pero cuando esa gente estaba en GameCube y decía, este juego tiene unos gráficos de la hostia, como me gusta, los de Play 2 os jodéis, pues bueno, doble rasero, ¿no? Y nosotros desde cuando en Pikmin siempre hemos dicho que queremos todo al máximo. Si la consola puede dar una cosa, pues queremos que la dé. Fórmula 1 de 2009 de Wii, pues es lamentable. Es un port de PSP, como ya he dicho. Y bueno, que se lo metan por donde les quepa. Sobre todo cuando nos vende a 49 euros. Que encima, euros, ¿no? Casi 50 euros. Sea, esta mierda. Hostia, es que es lo que nos referimos, ¿no? Si nos vendes a 10 euros, nosotros no te vamos a criticar los gráficos, evidentemente. Mira, si se hubiese hecho eso con todos los juegos que sí se deberían vender a 10 euros, yo creo que no habían críticas, sinceramente. Claro, o sea, queremos un precio acorde a lo que traes, ¿no? O sea, no nos puedes vender un juego que sí, te habrá costado la licencia y tal, pero luego el juego es un simple tanto, port. Tanto con Wii vas a poder hacer juegos rápido, fácil, barato, para que luego te saquen una mierda a 60 euros y a 50 euros como esto. Es que, por favor. Y cuando después veamos la alta definición, que vale 10 euros más, será un juego trabajado. O sea, que en alta definición no es hacer el juego sea bonito, hay que trabajarse mucho también, más. Que aquí estás trabajando con unos kits de desarrollo de hace 8 años, por favor. Es que parece que no, es que en Play 3 sacas cualquier cosa y se ve bonito. No, hay que currárselo, Para la definición al revés, hay que currarte 300.000 cosas más, Y luego, es que me jode que tengas que leer gente que defiende esto. Hostia, es que de Fórmula 1 ya me sirve, la jugabilidad es lo que importa, qué pesados que sois con los gráficos. Pero es que no estás viendo que tienes una Wii que tiene la potencia de la primera Xbox y que te están vendiendo un juego 50 euros y que tú te conformas y vas a ir a comprarlo. Es que me parece lamentable, de verdad. Esto me hierve la sangre, serio. Pero bueno. Pasamos al siguiente juego. Jumbo Safari. Otra vez. A 44,95, que estamos esperando a que salga porque el cabrón no sale. Yo creo que lo hemos comentado ya dos. Este de Sega, ¿no? El Jumbo. Sí. Así lo envían y lo analizamos y le ponemos un 10. sí, porque o si no, no te enviará nada más. Después tenemos también Yoga, 39,95. No sé para qué sirve, pero bueno. Pues no sé, para hacer posturito adelante de la Wii. Bien. Y cada vez que vaya a cambiar de postura, tengas que coger el mando para ir al menú, para cambiar. Exacto. Es que no le veo mucha lógica, ¿no? O sea, yo creo que han sacado ahí. Este juego iría bien para Natal. Creo yo. Sí, porque ahí sin hacer. O sea, moviéndote. O sea, aquí el mando no interfiere. Ahí el mando no interfería para nada. Efectivamente, yo creo que está mejor para ahí. La verdad que no se me ha ocurrido. La verdad es que me parece una mierda de juego para cualquier historia, ¿no? Porque si haces yoga, pues a lo mejor vete a un sitio relajado, ¿no? Que se supone que es para lo que quieres yoga, ¿no? No tener ahí un ruido de la televisión y de la consola y para. Pero bueno. Después tenemos la secuela de Lego Indiana Jones con su segunda parte a 60 euros. ¿Por qué no? Activision. Sí. Pues,
Y sí, y porque no pueden ponerlo más caro, ¿no? Sino bueno, ya yo creo que algún día nos lo equipararán ya con la alta definición. Madre, ¿no?, mía, de verdad. Dice, alguien colará, ¿no? Sí. Y de todas maneras, 70 euros. Y bueno, pues bueno, la primera parte estaba más o menos bien, pues está más de lo mismo. También tenemos el World Championships Mountain Sport a 19,95. Otra copia y más caricaturas. Así que bueno, se parece a esa Sky Family o algo así, pues del estilo, pero a 19,95. Tenemos, ya vamos, bueno, hemos dejado ya las mediocridades, exceptuando Pro Evolution, y vamos al plato fuerte. El juego del mes. Como es New Super Mario Bros. A 50 euritos, la joya de Nintendo. Este lo probemos, ¿no? Sí, esta joya pudimos probarla en el evento que ha creado ahora Nintendo, que fuimos junto a varios de vosotros que al evento, y la verdad es que quedamos... ¿Cómo quedamos? Cuartos, ¿no? Sí, no... Ah, espera, no fuimos, ¿no? ¿No fuimos? ¿No cogimos el AVE para ir? Ah, ¿que Nintendo no nos dijo nada? ¿Estás seguro? Sí, pues no creo, ¿no? Una página de Nintendo y... ¿No diciendo nada jugando en Pikmin? ¿Nintendo España? Y fue esa gente, ¿cómo? ¿Meristation? ¿Esos que putean a Wii? ¿Sí? ¿Sí? No, pues no lo y sé. Y Hard to Game, o sea, un montón de blogs multiplataformas. Que putean a Wii, o sea, que van a saco. ¿Fueron invitados? Sí. Sí, bueno. Nosotros ni... Y Hard to Game, que es la... Bueno, no hace falta decir nada. Pues bueno, Hard to Game no entra en los planes de Nintendo España. Ni Nintendo España entra en nuestros planes. Como... Hombre, tal como se portan, la verdad que... Nosotros hemos contactado con Nintendo España varias veces, tanto por mail como por teléfono. Esto no lo tendría que decir. Y por teléfono nos dijeron que sí, muy bien a todo, pero nunca hemos obtenido ninguna respuesta. Y bueno, como si hace tiempo que nos seguís, hace un año éramos mierda, y ahora creo que ya somos algo bastante importante en lo que se refiere a blogs de Nintendo en España. Diría yo que estamos entre los tres mejores. Ahí estamos, en el top 3, diría yo. Y bueno, ahora pasan de nosotros. Nintendo España pasa de nosotros. Pues cuando vengan, porque sé que vendrán, pues les diremos, tranquilo, que no queremos tu mierda. Ya nosotros estamos bien con lo que tenemos, porque mucha gente que nos ha dado la espalda, incluso la propia Nintendo España, que en teoría ella es la que pierde, pero bueno, cuando vengan, pues tranquilo, que no querremos saber nada de vosotros, porque muchas compañías al principio se intentan que tú te vendas a ellos. Ya nos ha pasado con alguna compañía que nos envía material, analizamos ese material y no están de acuerdo con las notas, y ya se están quejando de que merecen más y tal. Pues no nos envíes juegos, ya está. Problema. Nosotros analizamos lo que compramos, lo que nos gusta. Y si vemos alguna mierda, pues o sea, también se analiza y tal. Para no siempre analizar juegos, tal. Y cuando venga Nintendo España y diga, oye, que os invitamos a esto y tal, o tal. Como habéis pasado de nosotros, pues ahora os dais la vuelta y os vais. Porque... nosotros creo yo que nos vamos a quedar con la gente que nos apoya del principio y no con los que vienen después cuando ya está todo el cotarro montado, creo yo. No sé si tú tienes que decir algo. Es que a mí cuando pienso esto me sale el agua por la boca. A ti es que te ha pasado sobre todo por un análisis que has hecho tú, que la verdad que estamos agradecidos que nos envíen materialita. Pero que la forma en que se nos dijo que no estaba de acuerdo con la nota fue un poquito fea. Y la verdad que encima porque fue solo por la nota, porque dejamos el juego muy bien en el texto. Y la nota creo que le pusimos la que merecía, ¿no? Pero luego tú ves... En lo que es el texto destacamos lo bueno y lo malo, como hacemos con todo. Luego, ¿no?, tú ves el resto de blogs cómo han puesto más nota que nosotros a ese juego. Y luego tú ves cómo o te lamo lo que tú tienes entre las piernas o no me envían más juegos.
Y creo que esa es la diferencia entre Squadron Pinball y la mayoría de los blogs o páginas de noticias o actualidad o lo que sea. Que a nosotros, si no quieres enviar juegos, no los envíes. Si los envías, bien. Pero vamos a poner la nota que el juego merezca. Voy a poner las opiniones que merezcan. Pero lo que no voy a hacer es que tú me cuestiones mi trabajo. Partiendo de la base de que me vas a decir, si no pones esto o lo otro, no te envío juego. Haz lo que quieras. Así de claro. Sobre todo porque nosotros no ganamos dinero, ¿eh? O sea, que aquí tenemos ahí un poquillo de publicidad. Y que busque a alguien una página que critique tanto como critica Nintendo, una página nintendera, nosotros, sacándole los colores, como lo hacemos. Aunque también decimos las cosas positivas, siempre decimos. Lo único que decir es que hay mucho peloteo por ahí. Y bueno. Y nosotros solo queremos que se mejore, sí, sí, ¿no? Que dar el tirón de oreja. Y nosotros creamos Squadron Pinball por eso, porque estábamos hasta la polla, vamos, de que o la gente alababa, como hemos dicho, con el Fórmula 1, o gente que echaba pestes porque sí. Y nosotros dijimos, mira, pues ni lo uno ni lo otro. O sea, las cosas como son. Y bueno. Podemos tener ya nuestra opinión propia y tal, no sé qué, pero siempre desde un baremo que creo que es casi universal, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Mm. La gente que piensa con dos dedos de frente, ¿no? Ni que somos fanboys, ni somos el anticristo, ¿no? O sea, somos gente que creemos que se puede hacer cosas mejores y que las cosas buenas pues aplauden para que sigan así y se pueda seguir mejorando. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto viene porque, como ya hemos dicho, Nintendo España pues no funciona con Squadron Pikmin. Y bueno, si criticar cosas de Nintendo, que creo que son obvias, como hemos criticado muchas veces, tanto en el podcast como en el blog, como que el online es una mierda y tal, y eso no gusta, pues, ¿qué quieres que diga? Pero yo no voy a decir el online de Nintendo es perfecto o tal cosa es perfecta cuando es cutre, está mal hecha, y creemos que debe mejorar. Y si lo decimos es porque debe mejorar. Y si por eso no nos apoya nadie o tal, pues bueno, pero al menos tenemos la certeza o la convicción de que somos el único medio que dice las cosas claras. Y si tengo que decir que el online de Nintendo es una puta mierda, pues lo decimos. Y si no tenemos el apoyo de tal compañía por eso, pues es un problema. Pero a nosotros lo que la oportunidad que nos da un blog es el no callarnos. Y ahí estamos. Y creo que esa es la esencia para poder ser auténtico, ¿no? Y no tener que estar ahí, que luego yo la verdad que hay alguna web que leo algunas cosas y a mí me dan vergüenza ajena, sí, sí, la verdad, porque no me representan y no creo que representen a la mayoría. Y luego van de Nintendo los puros y te diré yo lo que... Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Prefiero cosas como a Knight, sí, sí, que serán bruscos y tal, no sé qué, pero... Dice lo que piensan. Dice lo y que en piensan. Y al fin y al cabo es lo que... Debería y ser que, todo. Y que como hemos repetido aquí, no ganamos un duro, lo perdemos. Uh-huh. Lo perdemos. Y hacemos las cosas y estamos nuestro tiempo. Hacemos el podcast porque nos gusta. La gente ya puede criticar, puede decir lo que quiera. Y la verdad que es lo que hacemos y no nos vendemos. Ni ahora ni nunca, porque para vendernos nos tendrían que pagar y no lo van a hacer. Y que para tener cuatro juegos gratis, pues. No compensa. Es eso, no, o sea, da igual. O sea, si a mí me vas a dar un sueldo, pues mira, pues venga. Pero si no voy a trabajar para ti, o sea, por recibir cuatro juegos que me los voy a comprar en Reino Unido, me van a costar tirar de precio. O haga lo que quieras. O sea, sobre todo porque como no hay kit de prensa ni hay nada en Nintendo, pues, o sea, para juegos de Nintendo y tal, nos tienen que enviar el juego que son muy, muy reticentes. O sea, y vamos a tener juegos más tarde y mal, y la verdad que... Pero nuestros análisis son más puros, más directos, y creo que es lo que la gente quiere leer. Y no hay tanta autofelación. Pero bueno, ni Super Mario Bros. Juego del mes, ¿no? Súper recomendable. Sí, casi seguramente, sí, sí. Casi seguramente. Pero porque Nintendo España no está detrás. Exactamente, ¿no? Porque si no... Porque hay una buena compañía como es Nintendo que hace las cosas bien, pese a que en algunos sitios no funcione del todo. Ajá. Bien, ¿no? Otra buena compra podría ser la Wii Resort Pack negra, que es una edición limitada, viene por 210 euros, 209,95,
Y bueno, pues es el pack de la consola en negro con los dos Wii Sports y todos los accesorios en el color oscuro, ¿no? Para que no sea, no se diga que Wii es una consola racista, pues nada. Falta amarilla, la amarilla, la marrón. La amarilla, ocho. En fin. Bueno, bueno, la marrón, ya hay una de ese marrón. Hostia, es verdad. Sí. Es feo el color, bueno. Para que nadie se sienta ofendido. O para que lo quiera meter en su salón. Sí, y tal, sí. ¿No? Pero bueno, la verdad que para como compra está bastante bien. Por todo que trae y por ser una edición especial. No está nada mal. También junto a este pack, pues también se puede, podéis comprar en un chaco negro separado. El mando clásico, el Pro, sí. Que ves, a 25 euros. Bien. Que es el nuevo con sus ganchos y tal. Y bueno, pues ya lo que es el Wiimote con el Wii Motion Plus, pues a 60 euros también. Baratísimo. En color negro. Y bueno, pues ya para disfrutar de todo y poder tener tus huellas en tus mandos de forma personalizada. Pues, exactamente. A disfrutar de ello. Y terminamos lanzamientos de Wii. Y vamos a lanzamientos de Nintendo DS, que son cortitos. El primero es Autoescuela a prueba conmigo. Sí. Lo comentamos la semana pasada. Se vuelve a retrasar otro juego. Y bueno, este juego es sale a 30 euros. Y bueno, podrían hacer un pack con el Car Race or Rama también, ¿no? Porque si tenemos que contar retrasos, pues... Es que se ha tenido que volver a presentar porque sí. La semana pasada se presentó al examen y suspendió. Y exactamente. Va a ver si tiene suerte este viernes, sí. Porque vamos... Segundo juego, Assassin's Creed 2 para Nintendo DS, sale a 30 euros, precio que me parece bastante razonable para ser novedad, y digo bastante razonable porque si los juegos saliesen a ese precio en España, yo creo que por mi parte la importación a Inglaterra se acabaría con Nintendo DS, pero bueno. Sí, la verdad que es un precio bastante bueno para la novedad. No sé si el juego merece el precio. El primero era bastante regulero. El segundo creo que habían mejorado algo. Pero vamos, es para este juego siempre para coger el nombre, sí, ¿no? Sí. O sea, coger que hay Assassin's Creed 2 y la gente caerá, ¿no? Sobre todo porque con una publicidad ya tienes para esta plataforma también, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con el juego original, ¿no? Seguimos. Tercer juego, Lluvia de Albóndigas. Por si alguien se había quedado con hambre y quiere repetir después de la versión de Wii, pues quiero mi albóndiga. Sí, juego de Free. Sale a 30 euros. Este ya lo veo un poco excesivo, los 30 euros. Yo lo había sacado a 20 o 15. Y bueno. Y la perdí. Porque saqué un juego bueno, que te diga. Hombre, esta es de una película, no sé si a los chavales les gustará o algo. La película tenía buena pinta, era original, ¿no? O sea, llovía comida. Sí. Ya mi futurible hijo no sí. Se lo compraría. Y hay un... Hombre, pero nosotros somos ya... Tenemos otras cosas, ¿no? Penúltimo juego, Lego Indiana Jones, la segunda parte. Estos juegos creo que están bastante bien. Pero el problema es el precio, 40 euros. Aunque bueno, en DS ya 40 euros está más visto que 60 euros en Wii, ¿no? Y quien quiera jugar a la segunda parte, pues ya sabe. Y el, creo yo, el mejor lanzamiento esta semana para Nintendo DS es Pokémon Mundos Misteriosos, Exploradores del Cielo. Sale a 40 euros. 40 euros cuando es un juego con gráficos de Game Boy Advance. Y bueno, yo me he pasado la primera parte. Me pareció buenísima. No es un RPG. Está analizado. Se ha analizado con un 8. Tiene una historia bastante buena y un sistema dungeon bastante bien. Interesante. Y bueno, estoy empezando la segunda, sigue la misma tónica. Creo que es el mejor spin-off de Pokémon. Hay mucha gente reticente a probar Pokémon Mundo Misterioso, pero yo les digo, dale una oportunidad. Porque a mí, por ejemplo, la primera parte hizo que dejara de lado Final Fantasy III de Nintendo DS. O sea, no sé si era por gustos, pero en lo que se refiere a adicción, esta saga es muy interesante. Sobre Explorer del Cielo, los análisis dicen que es el peor de los tres. Esta es la tercera versión, es la primera versión que no sale en dos versiones, sino que aquí no hay tonterías de intercambio objeto ni nada. Así que
poco más que comentar. Si yo lo recomiendo, si tenéis los dos primeros, pues bueno, comprar el tercero tampoco estaría nada mal. Y ya no hay más novedades. Y bueno, como ya hemos comentado, esta semana no hay especial. Llevamos 1 hora y 40 minutos y creo que ya es suficiente para todo el mundo, tanto para vosotros como para nosotros. Más de media hora más de lo estimado, como siempre. Sí. Y bueno, en la semana que viene intentaremos hacer el especial los lanzamientos más esperados para Nintendo DS para el próximo 2010, que hemos hecho una lista y hay bastante juego interesante. Una pinta, sí. Como Wii. Y ya pues poco más que comentar, lo de siempre, tenéis el foro, tenéis el Twitter, tenéis el Facebook, os podéis descargar el podcast desde iTunes, os suscribís y ahí lo tenéis, cada vez que se actualice lo tenéis en vuestro iPod, en vuestro ordenador, sin que tengáis que hacer nada. Y si podéis, pues dejáis algún comentario en nuestra página de iTunes. Y bueno, el email también lo tenéis para criticar, felicitar, lo que queráis. squadronpikmin@gmail.com. Y por mi parte, poco más que comentar ya. Espero que os haya gustado este podcast. Creo que ha estado bastante bien. Y ya pues, la semana que viene volveremos con el número 14. Solo decir que yo no me vendo a menos que me den dinero. Exactamente. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós.